Parque Nacional Fray Jorge. Aferrado a un tablón a la deriva, después de un terrible naufragio por el Océano Pacífico, sediento y con hambre, casi muriendo estaba quien se convertiría con el tiempo en Fray Jorge, el que juró a Cristo servirle a él y su evangelio si salvaba su vida de este terrible momento que estaba aconteciendo. Y así ocurrió. Efectivamente, el tablón que lo mantenía a flote sobre las aguas de este océano lo llevó a tierra firme, a orillas de las costas del Pacífico, acá en la cuarta región, cerca de Coquimbo, a orillas de un roquerío, quedó tirado, sobreviviendo, y subió al recuperarse hasta lo alto de este parque que ahora lleva su nombre, donde encontró los medios de sobrevivencia salvándolo de la hecatombe. En este parque nacional chileno, que existe un microclima como el de los bosques del austral Valdivia, y se encontró en estas circunstancias definitivamente con Cristo, a quien cumplió su juramento convirtiéndose en fraile de la Legión de San Francisco, y trabajó arduamente en su congregación, entregado al servicio de llevar al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ser un ejemplo vivo. Años más tarde quiso construir una iglesia católica en La Serena, donde se radicó para cumplir su misión. Y entonces volvió a ese lugar que descubrió en su momento afligido, en busca de madera que sirviera para la construcción de esa iglesia, para ser fiel a su noble promesa. Y junto a algunos feligreses, campesinos serenenses, partió en unas carretas de aquella época, y cuenta la historia que volvió a La Serena y ahí construyó la iglesia, cuyos pilares fundamentales eran de esa madera traída del parque conocido ahora como Parque Nacional Fray Jorge. Y durante muchos años se mantuvo en pie esa iglesia, hasta que los últimos terremotos de la zona de ella dieran cuenta. Y fue prueba fehaciente de su testimonio de haber sido salvado por nuestro Señor Jesucristo, este humilde fraile de los franciscanos, que desde su naufragio clamó a Cristo y este lo llevó a pasar a la historia con este parque que lleva su nombre en su memoria y es visitado todos los días del año por miles de turistas que conocen esta historia de estas frondosas tierras, bendecidas con un microclima tipo del valdiviano, con especies arbóreas que nos asombran y recrean con todas sus bondades y curiosidades de una vegetación no propia de la región. Invitados estamos todos a conocer la historia de este parque chileno, conocido como Fray Jorge, con hermosos parajes llenos de verde follaje que despierta la vista de este hermoso paisaje que está vinculada a la historia de la fe de este gran personaje.